¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. Hoy miércoles 25 de marzo de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen en Twitter, el nick es @arielmcor. En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tenemos varias cosas para contarles. Seguimos en confinamiento, en cuarentena, así que bueno, tenemos varias cosas para hacer, varias cosas para comentar. Y una de ellas es algo que no somos de publicar este tipo de cosas en InfoCertec, pero bueno, hoy lo publicamos por una cuestión lógica. Vieron que hay muchos servicios que se están activando de forma, digamos, de forma gratuita, y son servicios de suscripciones. Hoy nos encontramos con que el sitio web más importante de pornografía, que es el Pornhub Premium, es gratuito en todo el mundo. En principio, el 23 de abril se había... El 23 de marzo se había dado a conocer de que iba a estar disponible en un par de países del mundo. Bueno, en el día de hoy se dio a conocer la información de que está disponible para todo el mundo. Es decir, puedes ingresar al sitio web sin ningún tipo de problemas, crear tu usuario, porque es lo que te pide, es una creación de usuario. Una vez que creas el usuario, primero tienes que aceptar dos opciones. Acepto el autoaislamiento y disfruto de videos premium gratis. No puedo aislarme, pero prometo que me lavaré las manos regularmente y mantendré distancia social. Haces clic en esas dos opciones, ingresas gratuitamente a Pornhub.premium. Bueno, y ahí se puede ingresar y ya creas el usuario con tu nombre que quieras poner, el nick, el correo electrónico, una contraseña. Llega un correo electrónico a tu cuenta, lo activas y ya ingresas a Pornhub.com. Ahí vas a ingresar directamente con el usuario y contraseña y ya tendrías todo el catálogo de lo que ustedes imaginan disponible, ¿no? Esto es simplemente una opción. ¿Hasta cuándo? Hasta el 23 de abril inclusive. Esto estaría funcionando de formato premium hasta el 23 de abril y de ahí en más ya sería, digamos, pago de nuevo. Lo bueno de todo esto es que no nos solicita una tarjeta de crédito, que normalmente cuando, digamos, activas un servicio gratuito te dicen, bueno, es gratuito por un mes, pero tenés que ingresar la tarjeta de crédito para que sea gratuito. Y si vos no avisás antes del mes que se cumpla, automáticamente te cobran el mes siguiente. En este caso no hace falta poner tarjeta de crédito, simplemente pones, como les dije, creas un usuario, creas con un correo electrónico válido, obviamente, una contraseña y ya activaste el usuario por correo electrónico. Funciona bien y bueno, está disponible. Hoy me hizo reír mucho una persona en Twitter. Esperen que lo voy a leer el comentario porque me hizo reír mucho. Porque justamente cuando publiqué esto, automáticamente muchas personas habrán creado su cuenta, ¿no? Es material pornográfico puro y, digamos, gratuito. Entonces, bueno, es lógico que puede llegar a pasar. José me dice, a ver, esperen que les digo. José me dice, hoy te convertís en héroe. Bueno, la verdad, tengo que ser sincero, es el artículo más leído en el día de hoy. Está superando las 600 vistas el artículo. Y es un artículo cortito en donde son 10 renglones, 20 renglones, una foto y el tweet, digamos, en donde pone el anuncio oficial la gente de Pornhub. Y ahí directamente, digamos, eso ya llegué a más de 600 visualizaciones. El artículo que más se leyó en el día de hoy fue ese, justamente. Me hizo gracia lo que hizo José, que me dijo, bueno, me hizo reír bastante. Che, y algo que quería traer. Bueno, ayer, como habrán visto, subimos un nuevo capítulo del podcast con Juan. Estuvimos con Amonal, ustedes lo conocen, Amonal. Bueno, estuvimos grabando un programa completo de 1 hora 20, o sea, un programa que tienen... habrán tenido para escuchar mucho, ¿no? Y la verdad que estuvo bueno y hablamos de muchos temas. Y uno de los temas que habíamos hablado es el problema de las actualizaciones en Android. Y hoy justamente Claudio, desde Telegram, mi usuario, ya saben, para hablarme es Ariel Mecor, y me hablaba, Claudio me decía lo siguiente, en relación a las actualizaciones. Mi Moto G5 Plus, con ROM Pixel Experience, tienen los parches al 5 de marzo del 2020. Los fabricantes de celulares son unos vagos. ¿Qué es lo que yo le contesto? Ni que hablar, no creo que sea por vagos. Me parece que no les conviene actualizar.
¿Y qué es lo que me responde? Como sea, los de Pixel Experience son menos de 30 personas que van por donaciones. Los fabricantes ganan millones por la venta de equipos, pero ni se molestan en actualizar todos los meses la ROM de los equipos que más venden, aún de los equipos que tienen en este momento a la venta. Y es totalmente de acuerdo, Claudio, me quedo con lo que decís, es totalmente de acuerdo, pero como te lo repetí en el chat y como te lo puse ahí, me parece que no pasa por una cuestión de que son vagos, a mí me parece que pasa por una cuestión de que no lo quieren hacer porque no les conviene actualizar los dispositivos, conviene que el usuario actualice el equipo directamente y no los dispositivos. Así que bueno, esto es algo que se ve y que se ve mucho y que bueno, que lo vamos a estar viendo a lo largo de todo el 2020 en los dispositivos que se van lanzando. Ah, y algo más les cuento. El día viernes van a tener una sorpresa. Hay un especial. No se los voy a contar, pero un especial no con una persona, sino con varias personas. Ahí me quedo. Es un especial de una hora y pico también, de largo, que está bueno. O sea, lo van a tener. No solamente en audio, sino que también va a estar en YouTube, nuestro canal. Ustedes saben que este programa yo lo subo en iVoox, lo subo en Telegram, lo subo en Pocket Cast, no, o sea, obviamente está en Anchor y Anchor lo empuja a Pocket Cast, a Spotify, a todos los servicios, a iTunes, a todos lados. Pero además lo subo a youtube.com/infocertec, que es mi canal. Bueno, el día viernes van a tener el programa, no solamente el audio, sino el video de esto que les voy a estar diciendo. O sea, es un especial que hicimos, no les voy a contar con quién lo hice, ni cuántos éramos, pero bueno, tenemos un especial que creo que está bueno, hablamos de muchos temas y está disponible el día viernes. Lo hicimos, no quiero hacer más spoiler porque si no te voy a terminar diciéndolo. Pero el viernes tienen un programa especial grabado ya desde el día lunes. Lo grabamos en cuarentena. No digo más nada porque sé que voy a terminar diciendo toda la historia. Pero bueno, estén atentos porque el viernes está ese programa. Sigo con otras cosas. El título de hoy es bastante elocuente. Microsoft parece ser de que no quiere reventar los equipos y reventar la internet con sus parches de actualizaciones. Entonces, ¿qué es lo que ha decidido? Bueno, decidió pausar las actualizaciones opcionales que no sean de seguridad para las versiones compatibles de Windows y productos de servidor hasta mayo del 2020. El anuncio publicado en el centro de mensajes de Windows y compartido por la cuenta de Twitter Windows Update de Microsoft y dice, responde lo siguiente. Hemos estado evaluando la situación de salud pública y entendemos que esto está afectando a nuestros clientes. En respuesta a estos desafíos, estamos priorizando nuestro enfoque en las actualizaciones de seguridad. Así lo dice la fuente directamente. Yo se los resumo y se los paso al castellano, como quien dice, ¿no? O sea, lo que quieren hacer es muy simple. Ellos saben, como lo hablamos ayer con Juan, que cada tantos meses mandan una actualización general, que es un sistema operativo completo. Le bajan un sistema operativo completo y instalan un sistema operativo completo. Cada 6 meses hacen eso. Bueno, entonces, como va a tocar esto en mayo, parece ser de que no quieren bajar más ese sistema operativo y quieren solamente instalar los parches de seguridad. Con lo cual, esto haría de que las actualizaciones sean rápidas y no consuman tanto ancho de banda, ¿no? Esto es algo que se está viendo por ahí, ¿no? Y hablando del ancho de banda, no me quiero olvidar que YouTube está empezando a implementar el servicio por default cuando ingresas a youtube.com a 480, o sea, no a 720 sino a 480. Es decir, vos entrás y tenés la resolución a la mínima resolución disponible que vos puedas ver, o sea, un SD convencional. Y después, si querés más resolución, puedes ir y darle la resolución que vos quieras al video. Pero como pasa, por ejemplo, con Radio Geek, que yo todas las noches subo el programa en audio, no hace falta que lo vean en gran calidad, porque inclusive hace falta que lo vean, es de escucharlo. Y muchas personas, son 40, 50 personas todos los días que están escuchándolo de ahí. Y digamos, no hace falta tener buena calidad. Entonces, ¿qué es lo que decidió YouTube? YouTube decidió bajarle la calidad a nivel mundial a todos los videos a 480. Meterlo en 480 todos los videos. Si vos querés subirlo a 1080, querés subirlo a 4K, lo que sea, lo vas a poder subir, pero tenés que ir vos y seleccionar la opción y decirle que necesitas más calidad. Bueno, esto es algo para tener en cuenta y que me pareció interesante. Una buena política, creo que es una buena política de reducción de ancho de banda, porque mucha gente no necesita ver con calidad. O sea, yo sigo muchos programas que son programas de radio que están grabados únicamente para escucharlos en YouTube y hay una imagen de fondo. Entonces, como hago Radio Geek todas las noches, entonces tiene una imagen de fondo
y estás siempre escuchando, y no necesitas tener el teléfono prendido, por ejemplo, puedes estar escuchándolo si tienes YouTube Premium, puedes estar escuchándolo sin ningún inconveniente y estás, digamos, con el auricular puesto escuchándolo. Entonces no necesitas pantalla, o sea, con lo cual no necesitas una buena calidad de imagen. Entonces es medio absurdo tener una alta calidad en video en donde vas a poder ver una determinada resolución. Imagínense poner en 4K un video para verlo en un teléfono donde el teléfono es 1080, o sea, es absurdo. O si vas a poner una resolución de 4K en un monitor que es 1080, entonces ¿para qué lo necesitas realmente? ¿No? Entonces, bueno, es un poco la política que está tomando YouTube a lo largo de todo el mundo y que me parece que está bueno. ¿Qué pasa con WhatsApp? Bueno, una nueva opción que está implementando WhatsApp, o por lo menos que la está implementando en la parte del beta, y esto lo publica la gente de WA Beta Info, y donde vos entras en un grupo de chat donde tenés varias personas, y si por ejemplo tenés una persona bloqueada, te aparece en el mismo chat una opción para desbloquearlo. Es decir, si vos querés ir y desbloquear a una persona, a una persona directamente, tendrías que ir y entrar al perfil de esa persona, ir y desbloquearlo. Entonces, de esta forma, cuando vos ingresas al chat y tenés varias personas, puede ser que esa persona la puedas desbloquear de una manera con un solo tilde y un solo clic. Esta es una buena opción que nos permite, de una manera simple y rápida, digamos, desactivar a una persona que tenés bloqueado. Y no tenés que ir al perfil del usuario y poner el perfil, desbloquear directamente. Esto es un poco lo que se está viniendo, lo que se está trabajando en WhatsApp, la versión beta, y que viene en cualquier momento para la versión final, pero mientras tanto está disponible. Ahora les cuento un truquito que no tiene mucho que ver, pero se los cuento igual. El truco es cuando una persona te tiene bloqueado, o sea, y querés hablar con esa persona, ¿cuál es la mejor manera de poder hablar? Pedirle a otra persona. Yo sé que esto no lo tendría que hacer, pero lo voy a decir igual. Le pedís a otra persona que te sume en un grupo. En ese mismo grupo pone a la persona que vos tenés bloqueada. Entonces, automáticamente, ¿qué pasa? Cuando vos hables directamente, la persona que te tiene bloqueada o que vos lo bloqueaste va a leer los mensajes y de vuelta. O sea, los va a leer directamente. ¿Por qué? Porque está metida dentro de un grupo. No importa que estés bloqueado o que te haya bloqueado. No importa. Se ve directamente. ¿Se entiende, no? La idea es decir, vos armás un tercero, arma un grupo y pone a las personas que están bloqueadas en ese mismo grupo. Las personas que están bloqueadas en ese mismo grupo, si fueran mensajes de uno a uno, no podrían estar enviándose. Pero al estar dentro de un grupo, envían mensajes y lo leen las personas completas del grupo. Inclusive las bloqueadas. Es decir, la persona bloqueada contra la otra se van a poder comunicar por ese lado. Entonces, ¿qué pasa? Empezás a salir las personas que no necesitan y automáticamente quedan las dos personas bloqueadas, ¿no? ¿Se entiende? Y ahí es en donde funcionaría el sistema nuevo de WhatsApp, en donde vos viste que esa persona la tenías bloqueada y no querías tenerla bloqueada, y ahí directamente le decís con un solo botón y un solo clic desbloquear la persona. Bueno, es una forma de completar la noticia de lo que se viene. Che, y algo bueno que se está viniendo y que está disponible ya en YouTube Music, una aplicación que viene dentro del combo de YouTube Premium y que está muy bueno, que es Spotify de YouTube, es la música directamente, tiene una interfaz muy buena, muy bien lograda. Tiene una opción nueva y, digamos, clásica, la de poder leer los mientras está cantando la persona, o sea, mientras está cantando, estás escuchando la música, se está cantando, se me está trabando las palabras. Vas a estar leyendo la canción, la vas a estar leyendo la letra, no me salía, la letra, vas a leer la letra de la canción, por si querés hacer un karaoke o te querés poner a cantar directamente. Esto funciona en forma vertical únicamente. Importante también a destacar que funciona con las fuentes libres de Lyric Find, o sea, Lyric Find funciona directamente con ellos y no está funcionando con otra fuente, con lo cual puede pasar de que tengas la letra de la canción que estás escuchando escrita mientras está cantando, o puede que no la tengas. O sea, hay mucho que está disponible y mucho que no está disponible. En la medida que se van agrandando las fuentes de Lyric Find, vas a estar teniendo toda la música disponible con todo el texto de la canción que está pasando en el momento, en el idioma que sea, ¿no? O sea, en el idioma original. No es que te la va a traducir, o sea, estás escuchando en inglés, te la va a poner en español. No, estás escuchando en inglés, te la escribe en inglés, tal cual está cantando el cantante en ese momento, ¿no? Eso es así. Importante, solo funciona en vertical. Si lo pones en horizontal ya no lo puedes empezar a disfrutar porque no funciona.
¿cómo lo activamos? ¿No? Porque este es uno de los temas. No está anunciado en ningún lado, pero nosotros le decimos cómo activarlo. Es muy simple activarlo. Vas a tener que ir... Bueno, no es tan simple activarlo. O sea, es un poco complejo la activación. No es tan fácil. Tenés que ir a la parte izquierda del título de la canción, en la vista del reproductor, y ahí va a desplegar una ficha de la canción, título e información del canal. Y justo debajo de todo eso está la opción letras. Haces clic en letras y ahí automáticamente te empieza a poner la letra de la canción. O sea, bastante rebuscada la forma, ¿eh? Pero bueno, funciona, lo hemos probado y funciona, así que pruébenlo, que es interesante. Sí, ayer con Juan yo lo mencioné, pero no está de más volverlo a mencionar. Esto de la estafa del coronavirus en cuanto a lo que tiene que ver con Netflix y que estuvieran regalando pases gratuitos. Esto es totalmente mentira. No hay ningún pase que esté regalando Netflix de ninguna manera. O sea, por esta pandemia que estamos utilizando, pasando ahora, o por la cuarentena. No hay ningún pase gratuito. Recuerden que Netflix está regalando a todos los nuevos usuarios un mes gratuito. Esto es así, pero hay que poner tarjeta de crédito y después del mes gratuito empieza a cobrarnos el mes siguiente. Así que bueno, tengan en claro que no hay ningún regalo. Siempre están los vivos que se aprovechan de este tipo de cosas. Bueno, no hay ninguna disponible. Algo que también comenté ayer, lo vuelvo a comentar hoy porque es un programa más cortito, en donde Flow en Argentina, o sea, Flow es un servicio de Telecom, es un servicio de Cablevisión Argentina, es el mismo grupo, el grupo Telecom, tiene la aplicación Flow, y la aplicación Flow lo que permite es ver televisión off, digamos, es un on demand, ¿no? O sea, vos podés ver la programación, podés ver películas, podés ver un montón de cosas, y bueno, esto estaba solamente disponible a los abonados de Flow. Y tenías que tener una cuenta, o sea, tenías que tener activo en tu cable operador, en Cablevisión, tenías que tener activo Flow para que te funcione. Y te daban una cuenta para que accedas desde un dispositivo móvil y que accedas también desde una tableta, un iPhone, un Android o de repente de la computadora en el navegador. Bueno, la buena noticia es que en el día de ayer la gente de Cablevisión anunció que todos los clientes de Cablevisión tienen la posibilidad de ver Flow gratuito. No dijeron hasta cuánto tiempo, evidentemente es indefinido el tiempo. Se puede ver Flow sin ningún problema en una tableta, en un smartphone o en una computadora del navegador. Y digamos, es gratuito para el cliente de Flow. Se va a tener que loguear con el usuario de Cablevisión, obviamente. Activar la opción y una vez que la activas, te llega un correo electrónico y te avisa cuándo puedes empezar a ver Flow directamente. Nosotros acá lo estamos probando y la verdad que funciona perfecto. Inclusive también funciona perfecto para poder utilizarlo contra qué, contra lo que sería un Chromecast sin ningún tipo de inconveniente. Así que bueno, por ese lado está muy pero muy bueno. ¿Qué más tengo para contarles? Bueno, Xiaomi y sus nuevos Redmi con microprocesadores 865, el Redmi K30, Redmi K30 Pro, Redmi K30 Pro Zoom Digital Edition. Son los nuevos dispositivos en donde tiene un bagaje de hardware impresionante. Micro 865, LDPR5 en memorias, UFS 3.1, tiene toda la tecnología, pantallas Super AMOLED de Samsung directamente, una cámara emergente, un zoom óptico de hasta 3, o sea, un equipo, la verdad, más que bueno, es lo que anunció la gente de Xiaomi, y esto está a la fuente directamente en mi.blog, y si no pueden encontrar en InfoSarté, que les voy a poner los enlaces como siempre en cada programa, bueno, están toda la información. Tenemos, por un lado, además de eso, el lanzamiento del Redmi Smart TV de 98 pulgadas, un flor de televisor que está disponible también ahí. Bueno, vayamos a las características técnicas de los equipos. Tenemos el Redmi K30 Pro y el Redmi K30 Pro Zoom Edition. Ambos dispositivos tienen una pantalla de 6.67 pulgadas, AMOLED como les dije, 20 novenos la relación de aspecto, 2400x1080 Full HD+, 60 Hz en pantalla y llegan hasta 180 en frecuencia de muestreo. Tiene, ¿qué más? Con el ALA 5 la protección. Trae, como les dije, diferentes velocidades en cuanto a memoria RAM y almacenamiento interno, como les dije. Tiene un Qualcomm Snapdragon 865, LDRP5 y el R4, dependiendo el valor, el de memoria, 6 GB con 128, ambos dispositivos.
Cámara de vapor más grafito multicapas. Esto es en cuanto a la, digamos, la refrigeración que tiene el dispositivo. Sensores. Sensor Sony IMX686, 64 megapíxeles con soporte ultra gran angular OIS. Un sensor ultra grande, 13 megapíxeles. ¿Qué más tenemos? Una cámara macro. Una cámara con zoom de 8. Bueno, profundidad en 2 megapíxeles. Sensor frontal de cámara emergente de 20 megapíxeles. Trae NFC, importantísimo. Sensor de huellas en la parte frontal del dispositivo. Una pantalla ultra fina. Viene batería de 4700 mAh. 33 watts de carga, esa, con lo cual le das una carga muy rápido sin ningún tipo de problemas. Viene con sistema operativo Android 10 y la capa, digamos, la capa de personalización MIUI 11. 6 de 128, 8 de 128, 8 de 256 y viene también 8 de 128 y 8 de 235. No sé por qué, vienen en diferentes versiones los dispositivos. Bueno, muy interesante, está toda la nota informada ahí en InfoCertec, así que tienen que hacer clic y leerlo directamente. ¿Qué más me toca? Bueno, algo interesante. ¿Quieren leer libros de forma gratuita? Bueno, la gente de Archive.org ofrece tanto como 1.4 millones de libros de forma gratuita, en donde 19.000 de todos ellos están en español, en nuestro idioma. ¿Cómo van a entrar? Van a entrar a openlibrary.org, openlibrary.org, y van a poder encontrar los títulos sin ningún tipo de problemas, ¿no? Esto es, como les dije, es un acceso total a 1.4 millones de títulos directamente para poder descargarlos sin ningún tipo de costo adicional. Así que bueno, es interesante. El sistema de bibliotecas, debido a nuestra emergencia nacional, viene al rescate de todos aquellos que se ven obligados a aprender desde sus casas. Este era nuestro sueño cuando nació Internet, una biblioteca al alcance de todos. Esto es lo que dice la gente directamente. En total son, bueno, hay libros de lo que se les ocurra, ¿eh? O sea, tenés de todos. 19.000 en español, en francés 22.000, en alemán 13.000. Bueno, tenés de todo lo que se te ocurra ahí disponible en la biblioteca. Y lo último que quería comentar es una nueva vulnerabilidad, Zero Day, que me quedó ayer incompleta la noticia en el programa. Se descubrió, se explotó un Zero Day activamente en Windows, y la vulnerabilidad permite que los atacantes puedan ejecutar código arbitrario y tomar el control de la máquina. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen, según publica la gente de Microsoft, con Adobe Type Manager. O sea, directamente con eso. Se procesa de forma insegura en ciertas fuentes de Adobe Type 1 PostScript directamente, y permite al atacante ejecutar código en el contexto del usuario actual utilizando un documento que contenga fuentes especialmente manipuladas. Están afectadas todas las versiones de Windows y Windows Server con soporte vulnerable a este fallo, incluyendo la versión de Windows 7, así que bueno, tengan en cuenta. ¿Cómo solucionamos esto? Hay que desactivar el panel de vista previa y el panel de detalles en el explorador de Windows, desactivar el silencio o el servicio, mejor dicho, Web Client, y renombrar una librería que es atmfd.dll, atmfd.dll. Bueno, esto es la información. Igualmente les pongo el enlace para que ingresen directamente a IspaSec, que es donde sacamos la información, y está todo detallado para poder eliminar esta vulnerabilidad que tenemos los usuarios, o que tienen los usuarios de Windows en general. Así que bueno, hoy un programa quizás un poco más corto de lo normal, o sea, hicimos algo más corto, no tenemos grandes noticias con esto de la pandemia, y está haciendo de que se corten las noticias, así que tengo que ir dibujando de la mejor manera posible noticias, ir contándoles lo más nuevito que está sucediendo en el día a día, en todo el mundo. O sea, no hay gran información, pero bueno, de a poco algunas cosas van sumándose. Estoy grabando, de paso para que tengan en cuenta, probando de la mejor manera posible, grabando y probando el Moto G8 convencional. Estoy usando el Moto G8 común, así que el audio que están escuchando está extraído de un Moto G8 convencional. Así que bueno, estoy probando, ya probé el Moto G8 Power, está probándolo Cami, la filmación de Moto 8 Power, y ahora estoy, voy a estar probando también la de este. Voy a subir a la terraza a probar y sacar fotos y todo esto en el día de mañana seguramente, así que bueno, van a tener alguna información, algo subido a Instagram, a mi cuenta Ariel Mecor, como todos los días. Saben que si me quieren ayudar lo pueden hacer desde Patreon,
www.patreon.com/radioic, www.patreon.com/radioic, es un dólar en adelante, lo que ustedes puedan, la verdad que nos viene más que bien. Si quieren seguirme lo hacen desde Twitter, mi nick es @arielmecor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertel.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io. Podés editar tu libro digital en InfoCertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info@infocertec.com.ar. Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info@infocertec.com.ar.